todas. Pico, siempre con él. Pico, compadre. Pico. Acá está. Acá está. Acá está. Acá va a entrar el agua. ¿Botas niños, pues? Más alto, tú no sientes. ¿Qué cosa es esto? Ya no es cámara seca. Cámara seca de pago. Es cámara mojada. Pero no parece seca. Esta cámara es en forma cilíndrica que se asemeja al buzón. Lo que facilita para que cuando ya se pueda pavimentar, carretera, lo que sea, no interrumpe el tránsito. Si no, lo normal es que hay una caseta todavía, pues encima. Esta es una cámara que va enterrada. Estamos viendo ahí que hay una válvula que hemos visto en la diapositiva, ¿no? Que tiene un manómetro. ¿Cómo se llama esa válvula? De control. Aparte de esta válvula, hay esta otra válvula. Ahí está. Esta es la válvula que hemos visto en diapositiva. Acá está su manómetro. El manómetro generalmente es para medir presión. Entonces esta válvula tiene que ver algo con la presión, ¿no? En este caso no rompe la presión, porque romper significaría de todo lo que viene acumulado a cero lo baja, lo rompe totalmente a cero. Este no. Este lo baja a la presión mínima según sea necesario calibrarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo allá, mira abajo, ya viviendas, casas. Si aquí yo lo bajo a cero la presión, ya no va a subir el agua. Entonces, en ese caso, han visto que ha diseñado, ha puesto esta válvula reductora de presión para que no rompa toda la presión, no lo baje a cero todo, pero reduzca, como para que no malogre la tubería, y lo suficiente como para que suba hasta las casas que están por allá, ¿no? Que seguramente también van a distribuir. Es automático, sí, automático. Ya viene. Se regula acá. Se regula con una llave. Hasta qué presión quiere. Porque lo puede bajar hasta cero también. Entonces, esta es una válvula que regula la presión. Adentro tiene un accesorio que lo que hace es que toda la fuerza del agua que viene lo reduce. Está remoliendo, ¿no? Lo reduce. En ese giro hace que reduzca esa presión y no lo reduce todo, solo y sale con la presión que uno quiere para que pueda llegar a todos los puntos que sean necesarios. Porque de lo contrario ya no pasaba el agua, ni siquiera subiría. Y esta justamente que está esta válvula es una válvula tipo válvula de control, pues, ¿no? Es una llave. Ajá, esta válvula simplemente es para cerrar o abrir, porque esta no cierra o no abre, esta sí. Entonces yo quiero sacar, para darle mantenimiento, acá pues a unos un par de años de repente necesito mantenimiento, entonces tengo que cerrar la válvula aquí, cerrar la válvula ya y sacar, pues, ¿no? Sacar la válvula de la otra. Facilita el mantenimiento, siempre con su escalera para que pueda bajar, pues no va a estar saltando, ¿no? Se cayó una moneda. Ya ni pues es mi favor a tierra. ¿Dónde? Si digamos quiero cambiar este de parte abajo, es llave. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer este del. Como ves, ahí tiene unos pernos. Allá arriba hay otro válvula. Primero cerramos las dos válvulas. ¿Como uno? No, universal, como si se... No, acá está, cosa está ya... Chifiles es este eso. Tiene un volante. Sí, ¿ya? O de arriba lo puedes poner acá tu llave y acá en bonas y mueves. Uh-huh. O tienes su volante, los dos. Cierras, sacas con tu llave, sacas los pernos. Los cuatro pernos sacas. Ocho pernos salen. Pero eso no es un mantenimiento rutinario que hay que hacer. Eso es cuando requiere una especial intervención, donde hay que llevar a Cusco o viene a la EPS de repente, sobre todo para que calibre, lo regule, ¿no? Es algo muy, muy especial, ¿no? Lo importante es saber qué es bajar y leer la aguja del manómetro. Nada más.
de repente cerrar o abrir las válvulas. Pero otra operación adicional lo tendría que hacer un especialista. Para algo, una reparación, un mantenimiento. Por lo que tiene que llevar es a un que conozca eso todavía, hay que llevarlo. O podría venir. O podría venir. Podría venir. Pero si puede venir a esto para que opera, dice puede venir hasta 2.000 soles que quiere cobrar. Claro. Hasta 2.000 soles. Claro, dependiendo de qué es lo que tienes. Entonces, ese negritos que tiene. ¿Estos? No, ese negritos que tiene, ese como tubitos. Mangueritas son. Mangueras. Es galvanizadas o bronce. No, son negras. Es negritas. Negras son. Esas son mangueritas. Para. Esos son los que parte de la válvula del dispositivo ya, que ayuda a reducir la presión. Sí. Ya, ingeniero, y así, una pregunta. Ya, tenemos nosotros así es grande tambores de 6 pulgadas. Ya. De Huaynajoco, que viene en Piura, ahí está uno. Uno está en Chapar, uno está en acá en el Huitapugio y uno está en Chapar. Y eso, cuando ha reventado la maquinaria, ahorita ustedes con la máquina que han excavado y la han roto, instantáneamente la ha bloqueado todo, tiene que desarmar, sacar, todo, como se ha deteriorado aquello. Esa, estoy haciendo ver esa manguerita, y tiene, haya sido sus, como ese coditos que tiene de galvaniz, sí, no, de bronce, ese codito de bronce, esitos, lo muerde, ya no coge. Tiene que traer y eso también para doblar también. Sí. Especial había habido esa es máquina especial. Para doblar. Así como cuando de los carros hay que llevar el torno, todo especial, sus llaves para que haya toda esa conexión. Así hay que llevarlo a un taller especial. Y entonces esa llave de media también que tiene de 3/8, de 1/8, casi no se encuentra también. Por eso le hace un especialista, alguien que ya tiene. Los repuestos, los accesorios. Pero vamos a desarmar, pero no, salía agua siempre. O sea, las hacíamos morder, lo sacamos morder, no, de ese plano más. Hasta ahorita. Esa también. Se tiene que pero colocar también ahorita bien, tiene eso, bien alineado. Con higiene, porque si no, no lo empernas mal y fuga. Se fuga también. Y fuga. Del bloque ese. Ajá. De aire. Gracias. En ese caso no se vuelve a rotura, ya será la de aire, el otro lado. La expresión. Eso es lo que se requiere de este aparato. Ingeniero, ¿cómo podemos tenerlo? Eso hay casi que llevarlo no a un taller. Comercial, no es una no es comercial, pero sí en la ciudad, sí, como estamos felizmente cerca, ¿no? Como ahora que en el aeropuerto va a haber más movimiento comercial, entonces pueden venir ya las empresas más cerca y rápidamente hacer el mantenimiento. Pero por lo pronto se llevan hasta Nico, eso que están diciendo, que la maquinaria de la empresa lo ha malogrado. Ajá, es la maquinaria. Tendrían que reponer. Han comprado. Era para este, a mí sí. Son salchán. Sí. 2.000. Y ahora no se puede. Sigue lo mismo en ese plan. Wow. Habría que convencer. Ahora no, puede, ahorita, cuando van a planear esto, tal vez van a aparecer en tubería. Ya ahí van a ver y lo va a bloquear. Ya lo van a decir, soluciona, ahí está, llega usted. Y no vamos a encontrar aquí, no hay. Ese cronómetro, sí, bastante. Aquel, como ese maxifiles, ese con... Ese sí hay. Ese comercial había sido de 2, de 3, de 6, de 8 también había habido. Ese había habido. Continuamos con la capacitación para recuperarlo. No olviden, mira que esto acá viene tipo bisagra, ¿no? También hay que engrasar. Grasa de grasa automotriz, de los carros, eso es de una engrasada, porque no va a ser bien difícil. Al igual que. Acá están sus llaves, todo lo que es mecánico, todo lo que gire de vuelta, hay que ir engrasando. Y no olvidar el pintado de la estructura. Al menos de la tapa y por fuera, ¿no? Para que se pueda distinguir. ¿Y este caño, ingeniero? ¿Ese caño que han puesto acá, Rincón Panzón, para qué sirve? A ver. Ese cañito sirve para sacar muestras de agua,
para liberar la presión como válvula de aire, tiene diferentes usos. En este caso pasa dos, uno por aquí y el otro, por el otro lado, tiene dos, ¿no? Doble. Igual ahí está la otra válvula reductora de presión, su manómetro y sus válvulas para poder cerrar y abrir. Y esa ayuda a poder liberar el aire que se acumula en la instalación. ¿Y esa conexión, jefe, es para esta zona o es para otra zona más? En este caso, las dos se van hacia aquí. Cada uno tiene sus válvulas. ¿Y ese agua no más van a estar compartiendo con su cancha con la zona? Vamos a abrir otra cámara. Sí, por favor.